pues aquí andamos recorriendo esta calle que es la más bien dedicada. Bienvenidos mis amigos viajeros a un nuevo video. Estamos aquí en Ciudad Juárez. Esta es una de las avenidas que se cerraron para hacer este pequeño kiosco que ustedes ven aquí atrás, dedicado al Divo de Juárez. Es que los invito a que me acompañen en todo este video. Me gustó mucho este arco que pusieron con estos símbolos de música, a donde está plasmado el nombre del paseo. De este callejoncito que se llama ahora Juan Gabriel. El kiosco está padrísimo, el papel cortado muy típico aquí de nuestro México, en toda la avenida, está muy muy pintoresco. Me gustó también todos los decorados que pusieron en el kiosco, no se diga el reloj, la entrada, todo está muy bonito. Yo creo que las familias juarenses se van a pasar una tarde muy agradable por aquí. Por ahí un pajarito me dijo que los domingos en la noche viene aquí el mariachi al centro de este kiosco y hay música, hay verbena popular, entonces siento que ha de ser muy muy interesante y muy padre el venir a este lugar, a esta calle que está muy muy bonita, muy limpia y muy bien cuidada. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos los que de alguna manera nos sentimos juarenses y cuidar más que nada todo esto que se nos ha puesto para nosotros. Así es que si tú eres aquí de Juárez y todavía no has tenido la oportunidad de venir y conocer este callejoncito, pues yo creo que es tiempo de que vengas. Esta es una calle que se cerró, es dedicada a Juan Gabriel. Como ustedes saben, acaba de cumplir un año más de su aniversario luctuoso y pues andamos aquí caminando en esta avenida dedicada al Divo de Juárez. Varios de mis amigos de España, de Argentina, me han estado preguntando últimamente sobre Ciudad Juárez. Les llega a ellos la noticia bastante amarillista de que no puede uno salir a las calles, que está la violencia al tope. Y pues no les voy a engañar, sí hay violencia, pero no es para que la gente no salga. Vean, ahorita ando muy tranquilo caminando. Ustedes me pueden ver, la gente que se acerca aquí anda tranquila. No es como lo pintan, no es como las noticias amarillistas llegan hasta aquellos países. Es tranquila esta ciudad. Claro, tienes que andar con su debida precaución en horarios, pues, decentes, no vas a andar a medianoche y no exponerte, ¿no? Pero yo creo que es como cualquier lugar del mundo donde hay violencia, donde pasa lo mismo. Pero yo quiero resaltar aquí Ciudad Juárez en especial. Vean qué bonito está, qué bonito se ha mejorado ciertas partes y en especial esta callecita, pues que le da tributo a aquel artista mexicano juarense por adopción, a Juan Gabriel. Y vean qué bonito está este lugar, de bastante orgullo, muy limpio, así es que tenemos que cuidarlo porque se ha puesto para nosotros, para que lo disfrutemos. Sin duda Ciudad Juárez es una ciudad muy noble, viajeros y viajeras, que la gente la ha difamado muy feo, dado a que sí ha habido casos de violencia, cómo no, y como en todos lados, la verdad no sé por qué la gente la ha satanizado de una manera muy fea. Ciudad Juárez no es la ciudad que llega hasta sus oídos en sus países donde dicen que es violenta, que no puede salir a la calle, y como les dije anteriormente, sí, hay casos aislados de violencia como en cualquier otro lugar del mundo. Así es que no vamos a hablar mal de Ciudad Juárez, vamos a presentar lo bonito, vamos a cuidar esta ciudad, vamos a trabajar duro, que eso es lo que realmente importa los que vienen a establecerse a este lugar. Y saben que, amigos, me dio muchísima hambre. Aquí mismo a unas cuantas cuadras, en la colonia Partido de Romero, donde pues viví ahora sí que más de 13 años, fue aquí la casa de Juan Gabriel, casi casi mi vecino. Hay un restaurancito aquí sobre la Vicente Guerrero que se llama Taquería La Pila. Quiero que me acompañen, vamos a comernos unas ricas flautas. Les van a encantar, así es que acompáñenme.
Es un restaurante bien sencillo, mis viajeros. La verdad, a mí me gusta lo sencillo. No me complico la vida y mucho menos en la comida. Vean qué rico, ahí de la plancha a tu mesa. Ahí están las órdenes. Ven, una es para mi güera y una para mí. Aquí está su lechuga, su zanahoria picadita, su pepino. Vean qué rica, los taquitos dorados rellenos de carne deshebrada. Le ponen su jitomatito arriba y listo. Es todo lo que llevan y saben riquísimos. Vean ahora qué padres divisiones de plástico pusieron entre mesa y mesa. Ahí está el nombre de la taquería La Pila. Ahí están unas fotos, el precio de las flautas, unos recortes de cuando ha salido esta taquería en el periódico. Y vean, aquí estoy ya por disfrutar. Esta salsa es la que me gusta. Es una salsa no picosa, es como de jitomate. También aquí hay una verde, vean, esta. Esta sí me voy con cuidadito porque pica un poquito. Así es que nada más le pongo un pellizquito para que me le dé sabor. Pero la que realmente me encanta, aparte de esta, es esta. Esta es mi favorita y lo super baño. Híjole, está riquísimo, bien sencillo, bien barato este plato. Y de veras que es muy famoso aquí en Ciudad Juárez. Vamos a seguir caminando para bajar un poquito los taquitos de La Pila y vamos nuevamente, ahora sí ya de noche, a donde les presentaba hace unas horas atrás este paseo a Juan Gabriel. Vean qué padre iluminación le pusieron, esos faroles, la gente se orilla, se baja, se toma unas fotos ahí en el kiosco, en la casa de Juan Gabriel. Si ustedes ven, ahí hay algunas fotos del Divo de Juárez en las rejas, en todo alrededor de su casa. Su casa abarca casi toda una cuadra entera. Ahí por dentro también están las manos del artista en una placa. Y no se alcanza a ver porque está muy oscuro, pero atrás de esa reja está su casa. Vamos a continuar, vamos a llegar hasta la Avenida Juárez. Vean qué padres luces le pusieron. Esos foquitos la hacen ver muy romántica. Le pusieron también un arco. Y estoy ahorita parado justamente aquí a mis espaldas. Se encuentra lo que es el Puente Santa Fe. Es el puente internacional que conecta El Paso, Texas con Ciudad Juárez. Vean la línea para cruzar a los Estados Unidos, está bastante larga. Y pues vamos a cenar, vamos a ir a un lugar que me gusta mucho. Es un restaurante, un tecolotito. Y vean, ya no te dan una carta, ahora nada más está pegado en la mesa, en el centro eso. Con tu teléfono tú escaneas ese código y ya te sale automáticamente en tu teléfono la carta y ahí tú ordenas. De hecho ya no hay ni manteles en las mesas. Y vean, yo ya no me cupo, ya no me terminé mi milanesa que pedí porque pues todavía pues traigo un poquito, no se me han bajado los taquitos de La Pila, pero se come muy a gusto en este restaurante y el café está riquísimo. Otra cosa que se me olvidaba comentarles es que esta ciudad da mucho trabajo a miles y miles de personas que vienen de todo el país e incluso vienen de otros países. Por ejemplo, ahorita aquí en Ciudad Juárez se encuentra una comunidad muy grande de cubanos que han encontrado aquí trabajo, han encontrado la oportunidad de salir adelante. Y como les vuelvo a repetir, esta ciudad es muy noble y sería muy injusto e irresponsable de mi parte el hablar mal de ella, porque me ha dado la oportunidad de vivir aquí muchos años y estoy muy agradecido con esta ciudad. Y es por eso que hago este tipo de videos en los cuales hablo bien. Y sí, en el pasado hice un par de videos hablando, pues sí, de los baches, de todo lo que hay, porque también es una realidad. No podemos taparnos los ojos y decir que no existe nada de esto. Claro que sí, pero yo quiero dedicarme en mis videos a hablar de las cosas positivas, de lo bueno. Ya de lo malo estamos llenos, nada más con prender la televisión, puras noticias malas. Y necesitamos también sentir que también hay cosas buenas, que se está haciendo cosas buenas aquí en Ciudad Juárez, como esta calle que les acabo de presentar, y ese es el objetivo de mis videos. Y les agradezco mucho el que sigan apoyándome, dándole manita arriba, el compartiéndolos, y nos vemos la próxima semana en algún otro lugar.